Doña Candelaria, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra su merced? Bien, sí, señor. A los espectadores, muy buenos días. Nos encontramos hoy con Doña Candelaria, una de las insignias de nuestra gastronomía en Santa Rosa de Viterbo, sobre todo de la parte de la chicha, una de las preparaciones más gustosas y de pronto menos valoradas en el municipio, pero que sabemos que podemos hacer cosas muy grandes con esta bebida, ¿cierto, Doña Candelaria? Sí, sí, señor. Pero ahorita nos vamos a enfocar en otra cosita. Vamos a cocinar y hablar un ratico con Doña Candelaria. Vamos a preparar un pollito y lo vamos a hacer en un sudado, pero vamos a usar la chicha para sudar el pollo. ¿Listo, amigos? Entonces vamos a empezar primero por desprezar el pollo. Doña Candelaria. Señor. Una pregunta. Sí. ¿Cuántos visitantes recibe su merced semanalmente para deleitar el santo sorbo? Ah, no, eso sí. Continuo. Pero entonces hay días que la gente sí te está trabajando y no mucho. Pero hay sábado, domingo, las festivas. Exacto, recibe entre semana también. Digamos, uno de nuestros televidentes dice, llegué a Santa Rosa un martes, un miércoles, ¿pueden venir hasta sí, acá? Sí, sí, señor, sí, claro. O sea, sí tenemos sí, la atención. Sí, entonces, claro, para que sí, todos sepan, tenemos sí, la atención también entre semana. Sí, fin señor, de semana muy movido. Uy, sí, bastante. ¿Qué es lo que más piden? Sí. Aparte de la chicha. La chicha, cerveza también. También vienen a tomarse una cervecita. Gaseosita. Gaseosita. ¿Y refajito con chicha? Lo preparan, sí, claro, sí, señor. ¿Sí? Sí. Su merced, aparte de la chicha, ¿de pronto ofrece una picada, algo así o no? Si la piden, con mucho gusto. Sí, pero también, entonces para también, que nuestros sí, televidentes sepan, también podemos armar un plan de venir, imagínense, en un pollito de estos, bien preparado aquí por manos expertas de Doña Candelaria. Sí, señor. Y al lado un vasito de chicha. Espectacular, ¿cierto? Sí, claro. Espectacular esto. Señor. Eso, Doña Candelaria. ¿Cuántos años preparando la chicha? Ah, eso sí. Toda la vida desde pequeñito, ¿no? Ahí al lado de la mamá va aprendiendo a trabajar. Como aquí toda la vida cultivando, haciendo el guarapo, haciendo la chicha, con obreros, casi diario. Entonces, Doña Candelaria, una pregunta. Uno aprendiendo. Me dice que toda la vida. ¿Quién inició con la chicha? Mis abuelos, mis abuelas. Llegué a mi mamá y ella también preparaba una chicha muy deliciosa. ¿Y su merced qué es lo que más recuerda de cuando inició en la cocina, de pronto por allá cuando era niña? Pues lo mismo, aquí trabajando en la casa para la familia, para los obreros. Después salí y trabajé por allá. Estuve trabajando en Bavaria de chef. ¿De chef en Bavaria? Sí, sí. ¿Cuándo recibe ese relevo generacional de su mamá? Esos días tienen sus años, digamos unos 30 años. Más o menos unos 30 sí, años. Sí. Y ahorita vemos que también hay relevo, ¿cierto? Sí, claro. ¿Quién le sigue ahorita? Juan. ¿Juan? Sí, Juan es el que nos está innovando, ¿cierto? Sí, 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 él es el que más tiene tiempo de estar aquí en la casa y de ayudarme, porque los otros hijos están cada uno con su hogar por allá. Y Doña Candelaria, una pregunta importante. Ya vimos que Juan tiene este relevo generacional, esto que viene, pero también lo vemos que está innovando, ¿cierto? Que ya está sacando chicha de colores, de sí, sabores. Sí, de sabores, y es que le gusta mucho, le queda muy bien. ¿Y su maestra qué opina de eso? Pues siendo una cosa que es limpia y que no les haga daño a nadie, pues eso está bien, sí. ¿Cómo ve, digamos, el proceso que está llevando en este momento Juan con la elaboración de la chicha? Pues él me la ayuda desde mojar la masa en adelante. O sea, él es su mano derecha, sí, aquí. Sí, sí, sí. Yo únicamente le correspondo con que no falte la harina, la panela, bueno, la leña, el ayudarle a cocinar. Lo más trabajoso para cocinar, que no se vaya a secar y se queme, se listo. Entonces toca estar uno pendiente de ese trabajo. De ese proceso. Sí. Y Doña Candelaria, cuéntenos un poquito. Muy arduo, muy laborioso el trabajo de la chicha. Siempre. Muchos pensarán que, como el dicho popular, ¿no? Soplar y hacer botellas, pero no. Yo creo que la chicha debe tener un proceso. Eso tiene su demora y tiene su momento de mojar la masa, cómo se moja, todo, y la calidad de la harina también. ¿Cuántos días más o menos demora su merced para elaborar una chicha desde que la trae el molino, la harina? Por lo menos a ver, unos 30 días que quede mojada con miel. Queda mojadita con miel, así como una masa, bueno. Sí. Y a eso se va preparando ahí, se enfuerta. Y luego cocínela unos 2 días.
2 días de cocción. Sí, y luego al sedazo cierna, eche canela, rebulla, mejor dicho, para que vaya hirviendo y digamos se vaya componiendo. Digamos en el caso de la cocina nueva, la cocina moderna, su merced, ¿qué opina? Digamos una chicha que la sacan en 2-3 días. No se puede, o sí se podrá, pero entonces eso les hace daño. No es la misma calidad, no, ¿cierto? No, como se le ocurre. La masa tiene que estar en su punto. Y tiene que reposar. Claro. Tiene que reposar. Y la chicha la hizo, por decir, hoy, hasta tiene 8 días para que la mueva, le haga, la rebulla, le echa panelas, se tapa, que pica, ahí. Y ya después otra vez, hasta que dé el punto de que está rica. O sea, toca irla aireando también para que no se pudra, no se dañe. Sí, y eso le ayuda a coger el fuerte. Sí, claro. Ah, ok. Sí. Doña Candelaria, ahorita volvemos al tema de Juan. Veo que él está innovando mucho. Y ya lo veo que nos está presentando ahora, en un ratico vamos a hablar con él. Nos está presentando la mazamorra de dulce en polvo. Es un producto muy innovador. Muy sí. Chévere, ¿cierto? Sumarse, sí, ¿qué sí. opinión tiene de eso? Sí, sí. ¿Qué piensa de todas esas ideas que tiene Juan? Está bien. Está bien porque le queda rica, por decir algo, la harina que está haciendo ahorita, que está procesando, pues es masa de la que se cocina, sí, para la chicha. Pero entonces la deja que se seque y yo no sé qué más cosas le da. Ay, le hace todo su ahí. Proceso. Sí. Y entonces para venderla por bolsitas, porque es una que llegue para hacer para unos 3-4 platicos de sopa. Porque pues, si necesita más, pues le da otra bolsita. Sí, claro. Entonces, amigos televidentes, mire, ya doña Candelaria nos está diciendo totalmente aprobado. Totalmente sí. aprobada la mazamorra que viene seca, lista para preparar. Entonces, sí. como de pronto mucha gente que nos está viendo no está cerca de nosotros, no está aquí en Boyacá, pero quiere disfrutar su sopa de dulce en otros departamentos, puede venir, puede adquirir ya la harina lista y va y en la casita prepara su sopa de dulce con el sabor tradicional de Candelaria, sí. ¿cierto, doña Candelaria? Sí, señor. Sí. Doña Candelaria, vamos a la cocina y empezamos bueno, con la preparación. Sí, señor. Vamos a ver cómo nos va a quedar ese pollo delicioso. De pronto, de casualidad, lo que ha escuchado de cocina y eso, ¿alguna preparación de pollo con chicha? No. Esto no he hecho la primera. ¿No? No. ¿Y se imagina de pronto a qué puede saber el pollo con chicha? Pues yo creo que queda delicioso. ¿Cierto? Sí. Hay una receta. Para pero le echa chicha y qué más. Para que los que nos están viendo, doña Candelaria, hay una receta que es un pollo al aguardiente. ¿Sí? Sí. Pero nosotros, para traerla y hacerla un poquito más a nuestras raíces, y aprovechando que tenemos una chicha excelente con una buena marcación alcohólica, hoy vamos a elaborar un pollo a la chicha. Es un pollito que vamos primero, ya lo tenemos listo, ya lo arreglamos un poquito en sí, el tanque. Sí, ahorita vamos a colocar la ollita, en la olla vamos a poner un poquito de aceite. Luego de eso vamos a colocar, no como tradicionalmente su merced pica, acá ya viene la partecita que yo como cocinero doy de la cocina nueva. Sí. Con su merced tenemos el sabor y la tradición, conmigo queremos llevarlo un poquito más allá. Entonces vamos a hacer un guiso, pero ese guiso va a ser todo licuado. Sí, sí. Una licuada rápida para que nos quede un poquito grueso. Lo ponemos a cocinar. Cuando ya esté cocinado, pues lo ponemos ahí y le ponemos chichita. Y dejamos que reduzca. Eso hace que la marcación baje un poquito, que acentúe sabores. Y luego el pollito ya sellado, boom, va a la olla y lo dejamos que cocine. Y vamos a probar un pollo a la chicha, que sería como el pollo al aguardiente. ¿Listo? Pues su merced siga con su arroz. Yo mientras tanto me dedico a hacer la parte del guiso y ya le digo cómo vamos a seguir con la preparación, doña Candelaria. ¿Listo? ¿Su merced ha escuchado el pollo cuchano? No. ¿Cómo es? Aquí en Santa Rosa, o el dicho de las abuelas con las que hemos hablado, dicen que el pollo cuchano es porque tiene muchísimo color. Ah. Está muy, muy rojo. Sí, 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 sí. Entonces, por la marcación de color que le vamos a dar. Aquí no lo vamos a hacer tan fuerte de color. ¿Listo? No, suavecito más bien, porque okay. Eso es muy colorado. ¿Listo? Queda como... Bueno, acá doña Candelaria, entonces vamos a tener cebollita larga, cebolla cabezona, tomate, ajos, un poquito de comino, sal, color y un vasadito de chicha. Para molerlo. ¿Listo? Sí, sí. Y acá tenemos ya nuestra base para lo que será el guiso. Pues acá ya tenemos la base del guiso, mire que no quedó tan molido, ¿cierto? Sí, sí. Ahora su merced me preguntaba algo de la acidez.
Pues, ¿por qué no lleva ácido? Porque mire, aquí tiene la acidez de la chicha. Claro. Ahí ya tiene el sabor de la chicha. Y bien bajo sal. Y está bajito de sal todavía. ¿Listo? Sí. Vale, sí. Entonces ya vamos a seguir por acá con nuestra cocina. Bueno, doña Candelaria, ya ahorita le estamos agregando un poquito de perejil y laurel, pero ese se lo vamos a poner directamente acá. Y ya dejamos un momento, como que cocine un ratico más, sí. Y ahí se incorporamos nuestro guiso. Sí, sí, sí. Lo dejamos que seque un poquito y le ponemos la chicha y lo dejamos que empiece a cocinar ahí sí para que evapore un poquito la chicha, sí, ¿listo? Sí. Esta es una Candelaria, mire, ya el pollito está un poquito cocido, ya sí, sin hacerlo sí. Alcanza a ver, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ahora, como ya lo tenemos así, vamos a incorporar en este sí, momento sí. El licuado que hicimos. Sí. Que vaya tomando también para ser listo. Yo. Ya. ¿Cómo quedaría? ¿Qué decimos? Eso sería muy bueno. Excelente. Bueno, doña Candelaria, ¿cómo estuvo ese almuerzo? Muy delicioso, excelente. Cuénteme, ¿qué tal la receta del pollo? Excelente. Sí, ya señor. La podemos replicar, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y para cuándo va a usar esa receta? Pues vale, estamos finalizando este mes. ¿Sí tienen alguna comida especial? Finalizar con el Día del Amor y la Amistad. Ah, mire, ya tenemos receta de amor y amistad, doña Candelaria. Muchas gracias por abrir las puertas de su casa, por contarnos la historia, por contarnos algo de su vida también. Muchísimas gracias por este legado, sí, señor, por esta tradición que nos está dejando en Santa Rosa. Como lo decíamos, esto es una herencia invaluable para los santarroseños también, porque a través de su merced nos conocen en muchas regiones. Sí. Gracias por todo eso. Creo que hablo por más de un santarroseño en decirle gracias. Señor. Y también invitarlos a todos ustedes que cuando tengan un tiempo y quieran venir, pues las puertas abiertas, ¿cierto, doña Candelaria? Sí, bueno, sí señor, con mucho gusto los atiendo. ¿Cualquier día de la semana? Cualquier día de la semana o tiene sus actividades. Para los eventos especiales también, ¿cierto? Sí, sí, sí señor. O sea, la demora es que nos hagan el encargo y allá llega doña Candelaria, ¿cierto? Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Los Sabores de mi Pueblo. Con ustedes, el chef Fernando Ardila, doña Candelaria, que estuvo con nosotros muy amable, y en dirección y cámaras, el doctor Hernán Rodríguez. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, doctor. De todo corazón yo les agradezco inmensamente porque me siento orgullosa de que estén aquí en mi casa. Entonces, muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, señor.